A las hermanas y hermanos adventistas del séptimo día de España. Esta pandemia que estamos viviendo nos motiva a reafirmar nuestra adhesión a los principios de salud y de alimentación, principios que nuestra denominación ha recibido por inspiración divina a través de la Biblia y del espíritu de profecía. La ciencia demuestra que nuestro estilo de vida resulta eficaz para reducir el riesgo de cáncer, de diabetes, de cardiopatías y también de las infecciones por virus y de las enfermedades infecciosas en general. Eso no significa que vamos a evitar todas las enfermedades, pero sí que podemos reducir el riesgo de padecerlas. Y si enfermamos, cosa que nos puede ocurrir como a cualquier mortal, la recuperación será más rápida y completa, siguiendo los principios de la Reforma ProSalud. Es momento, pues, de poner en práctica las normas de higiene, especialmente en lo que refiere a la distancia de seguridad entre personas. Ahora se recomiendan 2 metros. Es momento, igualmente, de alejarse de los animales y de no comer su carne, ya sean estos animales impuros o limpios. Los animales en general son actualmente el reservorio de la mayor parte de infecciones humanas como el COVID-19. Dice en Consejos sobre el régimen alimenticio, página 458, que la maldición de Dios descansa sobre la creación animal. Es momento también de seguir un estilo de vida que incluya los 8 agentes naturales dados por el Creador ya desde el Jardín del Edén. El aire, ventilando bien las habitaciones y la casa. El sol, exponiéndose cada día al menos 20 minutos para que se sintetice vitamina D en nuestra piel, de efecto inmunoestimulante.
El agua, aplicada mediante diversas técnicas de hidroterapia como los chorros, las duchas a temperatura alterna y los baos, también estimulan las defensas. La alimentación a base de vegetales en su estado lo más natural posible, evitando el azúcar añadido y los productos refinados o ultraprocesados. El ejercicio físico, el reposo adecuado, el autocontrol, la confianza en el Padre Celestial. En las obras publicadas por Editorial Safeliz se detalla la práctica de estos remedios naturales. Hay que señalar en estos momentos que existen diversos alimentos y plantas con acción antivírica demostrada en laboratorio sobre todo, como por ejemplo, alimentos como el ajo, la cebolla, el limón y las bayas de color intenso ricas en polifenoles, como por ejemplo los arándanos. Plantas como el eucalipto o el tomillo, cuyos aceites esenciales tienen propiedades antivíricas bien comprobadas en investigaciones de laboratorio. Sin embargo, hay que recordar que ante síntomas patológicos no conviene automedicarse, sino que debemos buscar asistencia médica para tener, en primer lugar, un diagnóstico. Mediante la higiene, el uso de agentes naturales y los alimentos y plantas antivíricos, podemos contribuir a prevenir la infección por coronavirus y por otros gérmenes. Alabado sea el Señor por haber provisto remedios para prevenir las epidemias. La prevención, que es la esencia de la reforma ProSalud, da buenos resultados. Bienvenidos a este rincón infantil que tenemos hoy, que es tan especial. Estamos todos en casita disfrutándolo y celebrándolo. Hoy os traigo un cuento. Se titula ¿Dónde se han ido? Es un cuento. Los cuentos son inventados, pero muchas veces los cuentos están inspirados en hechos reales. Así que aquí va el primer secreto que tenéis que descubrir del cuento que vais a oír. ¿Qué de todo lo que se dice es verdadero? ¿Qué es real de ese cuento? Y lo segundo, el segundo secreto que os voy a contar. Vais a ver que los personajes están pintados de colores, pero no todos. Solamente están pintados aquellos que en algún momento de este cuento tienen algo importante que les ocurre, algo pasa con ellos. Y hay algo más. Hay uno que está pintado de amarillo. Es el personaje principal. A ver si cuando llegáis al final del cuento os dais cuenta qué ha pasado con él durante todo el cuento. ¿Vamos a escucharlo? Vamos allá. ¿Dónde se han ido? Nos gusta cuando estamos juntos. Cuando estamos todos. Reímos, jugamos, peleamos, estamos todos. Un día alguien faltó y no nos gustó. No pudimos reír, no pudimos jugar, no pudimos pelear. Día vino alguien más y volvimos a sentir que estábamos todos. Reímos, jugamos, peleamos, estábamos todos. Pero otro día alguien faltó y no nos gustó. No pudimos reír, no pudimos jugar, no pudimos pelear. Entonces vino alguien más y volvimos a sentir que estábamos todos. Reímos, jugamos, peleamos, estábamos todos.
Pero otra vez alguien faltó. Y no nos gustó. No pudimos reír, no pudimos jugar, no pudimos pelear. Pero un día vino alguien más, reímos, jugamos. ¡Espera! ¡No sigas! No quiero reír, no quiero jugar, no quiero pelear. Quiero que siempre estemos todos. ¿Me acompañas? Susurró una voz familiar. ¿Puedes decirme dónde se han ido? Están guardados. ¿En los libros? En mi memoria. En tu memoria y en los libros de las memorias. ¡No caben! Ellos no, solo sus memorias. A ellos los haré de nuevo. Al fin volví a casa. Allí jugaban, reían, peleaban, estaban todos, ellos y sus memorias, hasta que no hagan falta los libros. ¡Qué curioso este cuento! ¿Qué pasaba con algunos personajes? ¿A dónde se iban? Algunos de ellos fallecían. Sí, morían. Esto ocurre también en la vida real. Pero no es este el hecho que yo quería que descubráis. El cuento termina al final explicando que todo lo que ocurre con esas personas que ya no están está guardado en unos libros. ¡Oh, qué extraño! ¿Sabéis una cosa? En este libro, El conflicto de los siglos, hay un capítulo allí, al final, casi al final de todo, que tenéis que leer esta tarde con vuestros padres. Se trata del capítulo 29, El juicio investigador. ¡Uy, qué cosa más extraña suena! Pero allí os cuenta que hay unos libros, benditos libros, en los que están todas nuestras memorias, nuestros recuerdos, y desde los que se va a poder dar vida nuevamente a todas las personas que ya han fallecido. Bonito descanso el que tienen ellos. Y van a volver a vivir con todos esos recuerdos y con todo lo que ellos son. Tenéis mucho para conversar en casa, sobre todo esto que estamos diciendo, así que yo los dejo. Y muchas gracias por este ratito que hemos compartido. ¡Adiós! Si deseas entregar tus diezmos y ofrendas, accede a la web adventista.es en la sección de generosidad y podrás encontrar el número de cuenta bancaria de tu iglesia local. Si lo prefieres, pon en un sobre tu pacto con el Señor y atesóralo con fe hasta que lo entregues. Amado Señor, gracias por escucharnos, Padre. Sabemos que en estos momentos en los que la tormenta arrecia, muchos se aferran a ti como Jacob se aferraba en el desierto a aquel que luchaba con él y ponen en ti toda su esperanza, toda su fe, Padre. Pero la fe de otros muchos puede flaquear, Señor. Sabemos de las dificultades por las que estamos pasando como pueblo. Muchos pueden perder sus trabajos, Padre. Muchos pueden vivir ahora mismo en sus hogares con muy poco alimento. Las situaciones de crisis, Señor, a veces pueden hacer que nuestros corazones se aparten de ti. Y por eso queremos pedirte, Padre, que nos ayudes a que, ante todo, lo que sintamos hacia ti, lo que manifestemos a ti, sea fidelidad, Padre. Que sigamos siendo fieles, que sigamos teniendo esperanza, consuelo en tu palabra y en tu obra en nuestras vidas, sabedores de que después de este mal que está a lo largo de todo el mundo sacudiéndonos, estás tú, Padre, para consolarnos y para aliviarnos.
De la misma manera, Señor, queremos pedir, sabiendo que de ti solo podemos recibir lo bueno, que tu obra a lo largo de este mundo que sufre sea rápida, Señor, que todo el sufrimiento cese cuanto antes, Padre, y que especialmente aquellos que nos encontramos desperdigados a lo largo del mundo, tu pueblo, Señor, podamos ver a través de tu obra muestras evidentes de que eres un Dios que protege y quizá con ello también manifestar nuestra fe a otros que lo necesitan sin duda a lo largo del mundo. Quédate, por tanto, con nosotros, Padre. Te lo pedimos con toda nuestra fe, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Querida Iglesia en España, una vez más tengo el privilegio de dirigirme a vosotros desde una iglesia vacía. Es el tercer sábado en el que nos encontramos en nuestras casas, en familia, adorando juntos detrás de las pantallas, pero unidos en oración los unos por los otros. Estoy convencido, querida Iglesia, de que esta experiencia, a pesar de que está siendo dura y difícil, es una experiencia que nos va a permitir unirnos más los unos a los otros y, sobre todo, tener una experiencia íntima de compañerismo con Jesús. Es un tiempo complicado. Estamos viviendo un momento de nuestra historia que es solo comparable a eventos de épocas recientes que encontramos en los libros de historia. Un escenario nuevo para adultos, para jóvenes y para niños, que han visto cómo en apenas unas semanas el mundo casi se ha detenido por completo. Un escenario al que nos estamos acostumbrando, a pesar de la dificultad que esto conlleva. En España, la Iglesia Adventista del Séptimo Día lamenta la situación por la que muchos de los ciudadanos de este país están pasando. Oramos y lo hacemos con sinceridad delante del trono del Padre, para que Dios dé consuelo a todas las familias que están sufriendo o lo están pasando mal. Oramos al Señor también para que dirija a las autoridades a la hora de tomar decisiones, para que lo puedan hacer con sabiduría y sensatez. Este es nuestro privilegio, orar por aquellos que han de tomar decisiones. Algo complicado para mí en este momento es hacer un pequeño recuento de cómo está la situación del coronavirus aquí en España, en nuestra iglesia. No quiero convertir mi reflexión en esta mañana de sábado en un simple y frío informe de los casos de coronavirus afectados a nuestros hermanos y hermanas adventistas de nuestro país. Cualquier número que yo pudiera decir, cualquier número que yo pudiera dar en este momento se convertiría en un frío dato que no refleja ampliamente las dificultades, la tristeza y las situaciones por las que muchas familias amadas están pasando en este momento. Lo que sí que puedo decir, queridos hermanos, es que tenemos que seguir orando con intensidad por aquellos que lo están pasando mal. Efectivamente, ya lo hemos dicho y yo lo repito, tenemos hermanos enfermos, algunos de ellos graves. Y yo sé que las iglesias se están uniendo en los hogares para cada noche a las 21 horas presentar como iglesia, todos unidos, los casos de nuestros hermanos que están pasándolo mal. Por favor, seguid haciéndolo. Tenemos hermanos y hermanas que trabajan en el área de la salud y enfrentan esta gran amenaza en condiciones no siempre óptimas. Queremos deciros, queridos amigos, queridos hermanos, que la Iglesia Adventista sigue orando por vosotros, que os sostiene en oración y que espera que el Señor os proteja en este momento de prueba. En este sábado, después ya de unas semanas de estado de alerta en España, he de decir que las condiciones económicas, sociales y laborales de muchos de nosotros han cambiado en estas últimas semanas. Un temor mayor que el de la enfermedad ha penetrado en los hogares de aquellos que han perdido sus trabajos, sus ingresos y su seguridad económica. Somos conscientes, queridos hermanos, en este sábado, en este momento, que la situación de crisis para muchos de vosotros va mucho más allá de lo meramente sanitario. Y le pedimos a Dios que en esta situación nos muestre el camino a seguir a todos. Querida Iglesia, en este sábado quiero hacerte una pregunta. ¿En qué acabará todo esto? Es más, ¿qué iglesia seremos cuando termine, cuando pase la pandemia? ¿Qué habremos aprendido de esta situación? ¿Qué espera del Señor de mí para el día de mañana?
Aunque ahora estamos viviendo una etapa de confinamiento, todos sabemos que esto va a pasar. Tardo o temprano todo esto pasará. Es cierto que nuestra vida no va a ser igual y pretender que cuando todo esto acabe volveremos a la normalidad como si nada hubiera pasado no es realista. Y no es realista porque hay quienes ya no estarán entre nosotros. Porque habremos vivido un periodo de psicosis y una experiencia colectiva que va a dejar huella, no solamente en la sociedad, sino también en la Iglesia. Porque por la gracia de Dios espero que esta experiencia nos haya enseñado acerca de la importancia de cuidar nuestra salud, acerca del riesgo que significa para nosotros vivir en las ciudades. Quizás es el momento de plantearnos un cambio de aires. O lo inútil que resulta el darle demasiada importancia a lo que es material o temporal en este mundo, puesto que un pequeño virus puede acabar con todo aquello que quizás hoy en día forme parte de nuestro corazón. Yo no puedo agotar en este breve momento con mis respuestas la respuesta posible que podríamos dar a la pregunta: ¿qué va a aprender la Iglesia Adventista en España de todo esto? ¿De qué nos habrá servido pasar por toda esta experiencia? ¿Qué habremos aprendido? Yo entiendo que cada persona que me está escuchando en esta mañana tendrá una posible respuesta. ¿De qué está sirviendo esto para ti? ¿Qué habrás aprendido tú? ¿De qué te habrá servido? ¿Qué habrás experimentado en todos estos días de confinamiento? Tantos días mirando a la pantalla, a la televisión, escuchando noticias, donde los datos cada día eran más y más graves. Yo no puedo agotar las respuestas, pero quisiera, desde el punto de vista bíblico, compartir contigo una experiencia o compartir contigo una lección de lo que espero que sea nuestra experiencia una vez todo esto termine. Porque, como he dicho, estoy convencido, y creo que todos lo pensamos, que esta situación, por grave y por difícil que sea, va a tener un final. ¿Qué será de nosotros cuando esto termine? ¿Qué tipo de iglesia vamos a ser? ¿Qué experiencia habremos aprendido? Y para ello quiero invitarte a que vayas conmigo al libro de Hechos, en el capítulo 1, una experiencia muy conocida, en el contexto del Pentecostés. En el capítulo 1, en el versículo 6, antes de que Jesús ascienda al cielo, los discípulos se juntan con Jesús y le hacen una pregunta. Y esta es la pregunta sorprendente que los discípulos le hacen a Jesús. Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Han pasado muchos años desde que Jesús ha empezado a predicar el reino de los cielos y los discípulos todavía confunden el reino de los cielos con el reino de Israel. Jesús los mira con amor y con paciencia y le responde uno de los textos más bonitos que hay en la Escritura. Y les dice así: a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las ocasiones que el Padre dispuso para su propia autoridad. Pero recibiréis poder. Qué bonito es esto. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mirad qué belleza es el texto bíblico que acabamos de leer. Jesús les dice: todavía tenéis una misión que es importantísima. Todavía tenéis que predicar el Evangelio, todavía tenéis que ser testigos míos. Y lo haréis en Jerusalén, lo haréis en Judea, y lo haréis en Samaria, y lo haréis hasta los finales de la tierra. Pero no sin que antes haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Porque si queréis ser testigos míos, necesitáis estar llenos del Espíritu. Este texto es muy conocido, pero un poquito más adelante dice: entonces los discípulos volvieron a Jerusalén. Estoy en el versículo 12. Desde el monte que se llama de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino como de un kilómetro. Así que Jesús les dice: me seréis testigos cuando el Espíritu descienda sobre vosotros. Y los discípulos entienden que ese momento, que para ese momento se tienen que preparar. Y van hasta Jerusalén y descienden del Monte de los Olivos y caminan un kilómetro. Y dice el texto bíblico: y cuando entraron, subieron al aposento alto. Y conocemos la experiencia del aposento alto. Y la vamos a repasar, pero quiero que pensemos que la experiencia del aposento alto es la experiencia que cada uno de nosotros podemos experimentar en nuestras casas, cerrados.
esperando y pidiéndole a Dios que por favor sobre nosotros se derrame el Espíritu Santo, porque el tiempo que se nos va a abrir cuando podamos salir de casa va a ser corto y tenemos todavía una gran misión que hacer. Misión, querida iglesia, que no podremos cumplir sin que el Espíritu Santo se derrame con poder sobre cada uno de nosotros. Y me encanta la imagen de los discípulos llegando hasta Jerusalén y encerrándose, queridos hermanos, encerrándose hasta que el Espíritu no se derrame sobre ellos. El texto bíblico dice en el versículo 14, y todos estos, los que estaban allá encerrados, perseveraban unánimes en oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Están encerrados, están unidos, están perseverando en la oración, preparándose para el derramamiento del Espíritu Santo, sin el cual ellos no podrán cumplir la misión. ¿Cuánto me gustaría, querida iglesia, que nuestra experiencia en nuestros hogares, además de mucho tiempo entre pantallas, además de muchas formas de buscar estar entretenidos para que el día nos pase, ojalá también fuera un momento de encuentro personal y profundo con Dios? Ojalá que parte de nuestra oración no fuera solamente por aquellos que están mal, que es importante que oremos por ellos, o por aquellos que están trabajando en los hospitales, pero que también oráramos para que el Señor derrame su Espíritu Santo sobre su iglesia, para que cuando las puertas se abran podamos predicar el Evangelio con poder y podamos ser testigos de Jesús delante del mundo, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo más recóndito de la tierra. Capítulo 1 termina y nos dice que cuando llegó el día del Pentecostés, capítulo 2, versículo 1, cuando llegó la hora, cuando llegó el día del Pentecostés, fijaos, estaban todos reunidos en el mismo lugar. Estuvieron esperando, se estuvieron preparando, estuvieron orando unánimes. Y cuando llegó el momento, entonces el versículo 4 dice, fueron llenos del Espíritu Santo. Y queridos hermanos, estamos en nuestras casas, estamos pasando por un momento difícil, pero llegará el día en el que el Espíritu Santo se va a derramar. Y si la lluvia temprana fue poderosa, la lluvia tardía lo va a ser aún más. Y espero que esta experiencia en nuestros hogares nos capacite, queridos hermanos, para tener una experiencia espiritual con el Señor, que nos permita ser instrumentos llenos del poder del Espíritu. Querida iglesia, permitid que haga mía las palabras de Pedro en el inicio de su sermón en el día del Pentecostés. Él va a citar al profeta Joel. Y yo al leer estas palabras en esta tarde, cuando yo preparaba esta semana, cuando preparaba el sermón, decía, esto es emocionante para mi iglesia. Y lo quiero compartir con vosotros. Escuchad bien. Estoy en el capítulo 2 del libro de Hechos, versículo 17 en adelante. Dice así, sucederá que en los últimos días... Así que Pedro va a citar a Joel y Joel va a hablar de los tiempos que nos ha tocado vivir a nosotros, los últimos días. Sucederá que en los últimos días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Querida iglesia, permíteme que haga un paréntesis para decirte que el Señor todavía tiene mucho que hacer con los ancianos de nuestro pueblo. Es posible que ahora estés en tu casa, que estés encerrado, quizás tengas incluso un poquito de miedo, pero el Señor promete que en los últimos días, cuando el Espíritu Santo se derrame, nuestros ancianos todavía tendrán una parte esencial que hacer en la misión. Nuestros ancianos tendrán sueños. Es emocionante para mí pensar que esos ancianos de los que habla la Escritura son aquellos que hoy me están escuchando. Todavía el Señor no ha dicho la última palabra. Todavía el Señor os quiere utilizar. Y a mí me emociona pensar que mis hijos, mis jóvenes, junto con los ancianos, todavía tienen un papel fundamental que desarrollar en la misión del pueblo adventista en el tiempo del fin. El texto sigue. De cierto sobre mis siervos y mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Daré prodigios en el cielo arriba y señales en la tierra abajo, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y glorioso. Antes que venga el día grande del Señor. Queridos hermanos, es verdad que se nos tacha de fanáticos. Es verdad que se nos tacha de sectarios. Es verdad que de los adventistas se dicen muchas cosas, pero qué bonito es el creer que Jesús pronto volverá.
Qué hermoso es el creer en las promesas bíblicas. Qué precioso es, a pesar de que sea locura para el mundo, el pensar que algún día el Señor cumplirá su palabra y vendrá. Esto es lo que nosotros todavía tenemos que predicar. Esta es nuestra misión. Esta pandemia terminará y cuando se abran las puertas, el Espíritu se derramará sobre aquellos que lo están pidiendo. Y cuando eso ocurra, todavía tendremos que proclamar que Cristo va a volver. Mirad el último versículo, queridos hermanos. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esta es nuestra misión. Este es nuestro privilegio, queridos hermanos. Vivimos en un mundo que tiene miedo. Vivimos en un mundo que está buscando respuestas y lo está haciendo en los lugares donde no las van a encontrar. Pero tú y yo, como creyentes, tenemos las respuestas en la palabra de Dios y el texto nos dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y no hay cosa más bonita para un mundo que teme que saber en nombre de quién van a ser salvos y a través de qué medio van a alcanzar la salvación. Todo aquel que proclame, todo aquel que grite, todo aquel que clame el nombre del Señor será salvo. Precioso el libro de Hechos. En su comienzo, cómo se nos dice que los discípulos esperaron encerrados en sus casas para que se pudiera derramar el Espíritu Santo. Y cuando lo hizo, el apóstol Pedro, utilizando al profeta Joel, dijo que todavía vendrían tiempos finales en los cuales el pueblo de Dios tendría una misión que cumplir. Y la misión sigue siendo la misma, querida iglesia, es dar testimonio de Jesús y proclamar y compartir con el mundo que cualquiera que proclame el nombre de Jesús será salvo. Este texto de Joel, citado por Lucas en el libro 2, en el capítulo 2 de Hechos, lo encontramos un poquito más adelante, si me queréis acompañar, en el libro de Romanos. En el capítulo 10, y mirad lo que dice a partir del versículo 13, citando el mismo texto de Joel, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero él sigue y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de las cosas buenas, de las buenas noticias. Qué hermosos son los pies de los que anuncian buenas noticias. Podríamos decir, ¿verdad, queridos hermanos? Qué hermosos son los dedos de los que teclean, de los que escriben buenas noticias. Qué hermosas son las grabaciones de aquellos que han dedicado su tiempo en este confinamiento a predicar las buenas noticias de salvación, porque el evangelio son buenas noticias. Que el Espíritu está interesado en que nosotros, como creyentes, compartamos con el mundo. Qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias de la salvación en Cristo Jesús, las buenas noticias del rescate de Cristo, las buenas noticias del amor de Cristo por cada uno de nosotros. Hay tanta gente que no conoce a Jesús, hay tanta gente que sigue tradiciones, pero no conoce a Jesús. ¿Qué haremos, queridos hermanos, cuando las puertas de nuestros hogares se abran? ¿Qué iglesia seremos cuando las puertas de nuestras iglesias se abran? ¿Qué tipo de mensaje predicaremos cuando el mundo, hoy más que nunca, está dispuesto a escuchar? ¿Cuál es nuestro mensaje? Permitid, queridos hermanos, que termine esta breve meditación desde esta iglesia vacía, citando un texto más de la Escritura, una experiencia que conocemos, creo que de memoria, todos aquellos que estamos acostumbrados a leer el texto bíblico. Nos encontramos en el contexto de los reyes. Hemos pasado de la época del Pentecostés en el Nuevo Testamento, la carta de Pablo a la iglesia en Roma, y permitid que vayamos mucho más atrás en el tiempo y que os comparta esta breve experiencia, porque quiero hacer una dedicatoria especial en este momento y quiero concluir este mensaje espiritual. La primera parte de lo que quiero comentar ahora se encuentra en el capítulo 6 de Segunda de Reyes. Es la experiencia de Eliseo con las incursiones del rey sirio. Todos sabemos, ¿verdad?, que el rey de Siria estaba en guerra con Israel y que iba tomando consejo con sus consejeros e iba, de alguna forma, declarándoles a ellos su estrategia bélica, su estrategia militar.
Eliseo, por revelación, recibía los planes del rey de Siria y avisaba al rey de Israel. Y entonces los planes del rey sirio quedaban desbaratados. Esto molestó al rey de Siria, que se enfadó mucho y preguntó: oye, ¿quién me está traicionando? A lo cual le contestaron: no te estamos traicionando, sino que el profeta de Dios, Eliseo, dice en público lo que tú nos dices en secreto. El rey sirio se molestó y mandó a todo su ejército hasta Dotán, que era la ciudad en la que estaba refugiado Eliseo. Quiero que imaginéis la escena. Es parecido a lo que nos está pasando a nosotros. Estamos encerrados en nuestras ciudades y de repente un gran ejército rodea la ciudad, un gran enemigo. Por la mañana, el siervo de Eliseo, como conocéis bien la historia, sale a comprar. Y cuando sale se da cuenta de que toda la ciudad está rodeada por un gran ejército. Y entonces él tiene miedo. Pero Eliseo le dice: no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y de forma especial quiero dedicar estas palabras a mi amigo, a Joel Moyano. Él es el director de nuestra residencia Maranata en Cardedeu, allí en Barcelona. Y quiero dedicarte estas palabras, Joel. El Señor abrió los ojos del criado y este miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Quiero decirte, Joel, llevamos semanas orando intensamente por la residencia Maranata, por nuestros abuelitos en la residencia. Y yo te quiero decir, querido amigo, que si pudiéramos abrir los ojos, estoy seguro de que podríamos ver cientos de ángeles acampando alrededor de nuestra residencia, protegiéndola para que no le alcance ningún mal. Esto es lo que yo creo y lo quiero compartir contigo y con todos aquellos a los que pido que por favor sigamos orando por nuestra residencia. Un poquito más adelante en la historia, el rey Ben-Hadad, rey de Siria, reúne a todo su ejército para ir en contra de Samaria. Y dice que Samaria queda totalmente rodeada por el ejército, no tienen municiones, está sitiada. Y las escenas que se desarrollan en este contexto, en el capítulo 6 y capítulo 7, son terribles. La gente está encerrada en sus hogares, pero no tienen nada que comer. Se desesperan. Y el rey de Israel, el rey, pide auxilio a Eliseo. Y Eliseo le dice: no te preocupes, todo está en manos de Dios. Pero la situación desde el punto de vista humano es desesperada. Y nos encontramos en la historia con cuatro hombres leprosos que están a la entrada de la ciudad, que no tienen nada que perder. Leprosos no pueden entrar a la ciudad y leprosos no pueden hacer nada para ayudar en esa guerra. Estando en esa situación desesperada, deciden aventurarse, adentrarse en el campamento enemigo, en el campamento sirio. Y para su sorpresa, cuando entran, se dan cuenta de que los sirios han huido. No hay nadie, están todas las provisiones. Mientras que en la ciudad que están encerrados se mueren de hambre, en el campamento enemigo están todas las provisiones y aquellos leprosos hacen banquete. Tienen grandes noticias, pero no las están compartiendo con aquellos que las necesitan. Y este es el versículo con el que quiero terminar. Queridos hermanos, nuestro encierro va a pasar. Volveremos a llenar nuestras iglesias. Volveremos a la normalidad. Pero ¿qué habremos aprendido? No estamos en este mundo simplemente para enriquecernos o para que todo nos vaya bien. Estamos en este mundo con una misión y los leprosos dicen: no estamos haciendo bien. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros estamos callados. Queridos hermanos, que de nosotros no se pueda decir lo mismo. Queridos hermanos, estamos en casa, pero no tenemos por qué estar callados. Tenemos un mensaje precioso que compartir y es que Cristo pronto va a volver. Estoy convencido, queridos hermanos, que esta pandemia, esta situación por la que estamos pasando, es una oportunidad que si la aprovechamos, vamos a poder ver cómo el Espíritu se derrama sobre nosotros y podremos ser testigos de Jesús en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Querido amigo, aprovecha este tiempo, ora, pide el Espíritu Santo, prepárate para el encuentro con Jesús y que Dios te bendiga. Amén.
Jesús dijo: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Vamos a buscar a Dios en oración. Señor nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias en esta oportunidad por tu protección en estos tiempos difíciles. Te damos gracias de forma muy especial por ese personal sanitario que está trabajando en favor de los enfermos en los hospitales. Te damos gracias por Protección Civil, por dar seguridad a tu pueblo en cada una de las ciudades. Te damos gracias por todos esos voluntarios que están dando su tiempo para brindar atención a toda la población. Te damos gracias por los policías, por los negocios que están abiertos en estos tiempos difíciles a fin de dar atención al público. Y ahora te pedimos, Padre, de forma muy especial, por aquellos enfermos que están sufriendo en sus camas, por sus familias, pero especialmente por aquellos que han pasado al descanso, por sus familias, que tú les des consolación y mucha fe y esperanza. Señor, danos perseverancia en estos tiempos difíciles, danos fe, fortaleza, danos tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En este momento, Señor, elevo esta oración a ti, seguro de que hay muchas personas que también se unen a mi oración. Sin prisa, Señor, debo reconocer de que los acontecimientos de cada día nos hacen quedar a veces perplejos. Puede que nos creen ansiedad, pero Señor, no estamos derribados. Seguimos confiados en ti. Y en este momento especialmente quiero que tú puedas consolar a las personas que han perdido un ser querido en nuestra iglesia en España. Aquellas personas que
están infectadas con este virus, que las puedas hacer que se recuperen pronto. Orar, Señor, por el sector, el colectivo más vulnerable, que son las personas de tercera edad, nuestros padres, abuelos. Orar por ellos, en el mundo, Señor, y también en nuestra España y en nuestra iglesia. Orar por la residencia Maranata. Tú conoces a todos los que están en esa residencia. Dales paz, dales seguridad, dales confianza y protección, si es tu voluntad. También nuestros abuelos, las personas de tercera edad que están en otras residencias aquí en España y que pertenecen a nuestra iglesia, oro también por ellos. Y Señor, en este momento, confiados estamos de que tú eres sabio y de que tú eres un padre bueno. Y de esa forma, Señor, presento esta oración, suplicándolo en el nombre de Jesús. Amén. Querido Padre Dios nuestro, en esta mañana me uno a la oración de mis compañeros, Señor, para pedirte de manera especial por todas nuestras iglesias, Señor, por que tú puedas mantener despierto en nosotros el deseo de ser luz, de ser sal, de seguir comunicando el Evangelio en tiempos de oscuridad, Señor. Te pido de manera especial por todos los líderes de nuestra iglesia, los líderes locales, Señor, que hacen esfuerzos incansables por lograr atender sus iglesias, por nuestros líderes nacionales que dirigen, Señor, que proyectan, que nos unen a todos, y por esa bendición, Señor, que tenemos de tener una unidad a nivel mundial. Señor, oramos por todos nuestros líderes en el mundo entero para que les des sabiduría y visión, Señor. Oramos también, Señor, por aquellas personas que están pasando por dificultad económica, que esta situación les ha llevado a la pérdida de su trabajo, Señor. Ayúdanos a poder extenderle la mano, Señor, que nadie en este pueblo de Dios pueda pasar miseria por esta dificultad, Señor. Ayúdanos a ser generosos, a reconocerte en los momentos de crisis, a mantener viva nuestra fidelidad y compromiso, pues te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.